Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento: para qué sirve, cómo se utiliza, su mecanismo de acción y algunos que otros efectos secundarios. Así que vamos a ver. Hola a todos, hoy vamos a hablar sobre Fluimucil, un medicamento que te puede ayudar si tienes problemas respiratorios. Empecemos. Fluimucil es un mucolítico. ¿Te preguntas qué es eso? Pues significa que ayuda a que la mucosidad de tus vías respiratorias se vuelva más líquida y sea más fácil de eliminar. Es perfecto para tratar la bronquitis, la sinusitis y otras infecciones que causan mucha mucosidad. ¿Y cómo funciona? Fluimucil tiene un ingrediente llamado acetilcisteína que actúa sobre las proteínas de la mucosidad. Esto la hace más fluida y fácil de expulsar al toser. Ahora, hablemos de cómo hay que tomarlo. Lo normal es empezar con una dosis de 600 miligramos una vez al día. Es muy importante que sigas las instrucciones de tu médico. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. Y no tomes más de lo recomendado. Puedes tomarlo con o sin comida, pero no te olvides de beber mucha agua para que la mucosidad se diluya mejor. Como todos los medicamentos, Fluimucil puede tener algunos efectos secundarios. Los más comunes son náuseas, vómitos y diarrea. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Si notas algo grave, como dificultad para respirar o hinchazón, busca ayuda médica de inmediato. También es importante que no tomes Fluimucil si eres alérgico a la acetilcisteína. En resumen, Fluimucil puede ser una gran ayuda para combatir la mucosidad y mejorar tu salud respiratoria. Recuerda seguir siempre las indicaciones de tu médico y beber mucha agua. Si has llegado hasta aquí, déjanos en los comentarios cualquier duda que tengas acerca de este medicamento.